El Galardón al Trabajador 2021. Se trata de un ingeniero con maestría en redes y telecomunicaciones que automatizó el ingenio La Unión. Hace algunos años, uno de sus hijos necesitó la asistencia de un respirador y eso le marcó la vida de tal forma que cuando escuchó las noticias sobre la escasez de equipo respiratorio en Europa a causa del COVID-19, decidió estudiar y diseñar un protocolo para fabricarlo. Presentó la propuesta a sus superiores y logró conformar un grupo de trabajo integrado con técnicos de otros ingenios y talleres. No quería que los médicos se vieran obligados a elegir a quién salvarle la vida. Señoras y señores, esta es la historia del ganador del Galardón al Trabajador en la categoría Industria. Mi nombre es Edwin Orlando Delgado Catalán. Yo nací en Rabinal, en Baja Verapaz. Actualmente soy superintendente de investigación y desarrollo aquí en Ingenio La Unión. En la época que comenzaban lo de las computadoras, me fui a Guatemala. Comencé a estudiar electrónica. Computación, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ahorita tengo 26 años de estar laborando para el ingenio. Pues me dio la oportunidad de poder estudiar posgrados en gestión de redes, de computadoras. Me gusta mucho dar clases. Es algo que me llena mucho, ¿verdad? Y de hecho, por eso es que actualmente también doy clases en la universidad, en una maestría. Bueno, yo creo que tal vez el momento de más lucha en mi vida ha sido el superar lo de mi hijo, el continuar, el aceptar lo que pasó, el seguir queriendo aportar, queriendo hacer las cosas bien. Yo lo tuve en intensivo y vi cómo las máquinas pues, eran muy importantes para la vida de todos los niños, de todas las personas que estaban ahí. El proyecto pues surge en gran parte por lo de mi hijo, cuando surgió lo de COVID hace un año. Vemos que teníamos la capacidad y el deber, tal vez, de ayudar. El proyecto pues consiste en un respirador. Se ha diseñado pensando también que pues, más a futuro se pueda usar en pediatría. Y cuando iniciamos con el proyecto, se lo plantea el ingeniero Álvaro Ruiz, quien es el gerente de aquí del Ingenio La Unión. Él lo ascendió a SASWA también. Luego pues hubo una comunicación entre todos los gerentes de ingenios y gente de automatización. Tuvimos reuniones, son más de 15, 20 personas las que están detrás. La industria azucarera financió todo el proyecto, o sea, todas las piezas, todo lo que se había que traer. Ya no era tanto hacer un pedido, hacer una solicitud, toda la parte normal que lleva una consecución en equipo, sino que se iba directo con el fabricante. Realmente estos componentes, todo el mundo luchando por ellos, era imposible. Donde había un componente que nos iba, cómprelo, pero ya, porque al otro día ya no estaba. Sí se pueden conseguir las metas, a veces se miran imposibles, pero con trabajo arduo y con esfuerzo y dedicación se pueden lograr las cosas. Creo que la humildad es importante. La enfermedad vino a poner muchas cosas, un cambio completamente a nivel mundial, en donde el apoyo que existe entre las personas debe darse, ¿verdad? Si no, no salimos.